Bueno, como te había comentado, es el programa Periodismo Adaptado y cubrimos sobre todo noticias relacionadas a la discapacidad, pero empezó como deportes en general. Sí. Y vos recientemente publicaste un libro que es de gran interés, sobre todo en deporte. Te agradezco. Sí. Lo que publiqué junto a la editorial Servicop de aquí de la ciudad de La Plata y que tuvimos la suerte de llegar justito a tiempo para exhibirlo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y luego también en su edición aquí en la ciudad de La Plata, desde donde te estoy hablando en este momento, que es la ciudad en donde vivo. Es el libro Hombres, Mitos y Leyendas, Íconos Afroamericanos del Deporte. Así se llama este ensayo compuesto por 46 crónicas, en donde se vertebra la hazaña deportiva, pero fuertemente anclada en lo que es el concepto social, que el título lo indica. Historias de tenacidad, de lucha, de resiliencia, de superación, luchas espirituales, con una connotación fundamental que tiene que ver con el camino que abrieron estos pioneros generacionales a la comunidad afroamericana en tiempos de absoluta segregación, ¿sí? Y violencia. Así que este es el relato que intento tramar desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, intentando responder a la pregunta de qué significó y qué significa ser un deportista afroamericano. Claro, porque, bueno, hay, aún hoy hay barreras que superar, pero bueno, hace décadas llegaba a ser algo impensable. Sí, aún hoy hay mucho trabajo por delante. Fue también un gran, te diría, un gran motor inspirador del libro ver lo que estaba ocurriendo con el movimiento Black Lives Matter a lo largo de los últimos años y los inconcebibles casos de abuso de la fuerza policial en los Estados Unidos en los últimos años. Y viendo todo ello a través de las pantallas y consumiendo a través de las noticias, obviamente son indicadores, son señales de alarma bastante evidentes de que hay mucho trabajo por delante, pero sabiendo que hay barreras inconcebibles que fueron rotas hacia un mundo de mayor inclusión e integración. Pero si pensamos lo que fue para un deportista afroamericano a comienzos del siglo XX, por ejemplo, el hecho de lo que es la utilización de un transporte público o el hecho, el famoso Green Book, ¿no? El hecho de no poder tener una lista selecta de lugares en donde hospedarse o lugares en donde poder sentarse a comer, ¿no? Y que no se podían compartir esos lugares públicos con gente blanca, bueno, te das una idea, ¿no? De lo que de las penurias y de las luchas que han tenido que atravesar. Bueno, yo me voy un poquitito más, obviamente trazando este panorama social y alcanzando a lo que fueron las luchas sociales, casos como el de Rosa Parks, como el de Emmett Till, luego líderes de movimientos con ideologías bien contrapuestas, pero creo que con un fin en común, como eran Martin Luther King y Malcolm X y sus respectivas trágicas muertes. Bueno, todo ese entramado social y político de un Estados Unidos ardiente a mediados del siglo XX, y llegando hasta la guerra de Vietnam, y bueno, todo lo que ocurrió allí en el marco deportivo y cómo ciertas figuras negras fueron el rostro, la guía, fueron héroes para su comunidad, ¿no? Por eso el título del libro, Hombres, Mitos y Leyendas, detrás del mito y de la leyenda, el hombre, y detrás de las hazañas deportivas colectivas o individuales, bueno, toda una serie de luchas detrás para justamente llegar a la cima del deporte que se practique, que en este caso abordo las disciplinas del boxeo y del baloncesto, sorteando la opresión, ¿no? La opresión y la segregación permanente. Claro, eso es fundamental porque
se me ocurre ahora, hablas justamente del boxeo. Sí. Hay como dos o tres documentales de Ali donde Sí. se habla, por supuesto, del deporte, pero sobre todo de todo lo que él generaba en su comunidad como afroamericano. Sí, Mohamed Ali es una figura clave a lo largo del libro, es una de las figuras más presentes, es un ícono cultural que trascendió el ejercicio del deporte, del boxeo, para convertirse en un mentor generacional, y es una figura sumamente polémica, inagotable también, nunca deja de ser materia fértil para abordar desde los documentales que bien mencionás, que hace poquito ha habido una serie de estrenos en Netflix y en otras plataformas. El eje de la polémica alrededor de la cual gira la trayectoria de Ali es, en principio, su conversión, ¿no?, al islamismo, su conversión, su aliarse de forma bastante polémica con la Nación del Islam, que en ese momento tenía un cisma cada vez más evidente entre la figura de Malcolm X y la figura de Elijah Muhammad. Y allí se mete la figura de Ali generando enorme polémica por su conversión, ¿no? Nacido como Cassius Clay, pero él no quería responder a lo que él consideraba que era el nombre de esclavo de sus antepasados afroamericanos. Después, echando sal a la herida, aparece lo que es el conflicto con la guerra de Vietnam, en donde Ali se niega a alistarse, y eso le representa no solamente una reprimenda gubernamental, sino que le quitan la licencia para boxear, y está 5 años sin boxear. Se convierte en un proscrito, en un exiliado, deportivamente hablando, y nos privan de quizás los 5 años más productivos en cuanto a sus facultades físicas de lo que fue uno de los atletas preponderantes del siglo XX. Así que así la figura de Ali se va tramando como un gran vocero social de todo este tipo de reclamos por la igualdad de derechos, ¿sí? Sí, fue muy, bueno, recordaba con lo que mencionaba We Were Kings, que es un documental, donde él hablaba puntualmente de su conversión. Exactamente. Ese documental que bien mencionás, When We Were Kings, que si mal no recuerdo fue estrenado en el año 94, es un documental que recomiendo a todos los fanáticos del deporte, del boxeo o del género documental. No recuerdo quién fue su director, sí recuerdo que ganó el premio Oscar en ese año en el rubro de mejor documental. Y vos sabés que tiene una historia muy particular porque relata un episodio que yo comento en el libro. Una de las 46 crónicas trata justamente de lo que fue el Rumble in the Jungle, ¿no?, que también se conoció como el combate del siglo, la pelea que protagonizaron en Kinshasa, Zaire, en el año 1974, Mohamed Ali y George Foreman, que en ese momento Zaire se encontraba bajo un régimen dictatorial furibundo, y allí también el factor político y social de una nación en llamas atraviesa lo que sería un acontecimiento inédito en la historia del deporte, porque hasta ese momento fue la pelea más lucrativa de todos los tiempos, además televisada en todo el mundo. Imagínense 50 años atrás, en donde los medios de comunicación no eran ni por asomo lo que son ahora. Y ese relato de esta película, que es algo bíblico, casi todo lo que ocurrió en el antes, en el durante y en el después, está también relatado en la película, en la novela El Combate, de Norman Mailer, que es un especialista en boxeo y además un precursor del nuevo periodismo, o del género relatado de no ficción, seguramente lo conocerán. Y bueno, verdaderamente, o sea, estamos hablando de figuras, por eso te decía hace un ratito, Luz, cómo excede Ali las fronteras del deporte que practica, ¿no? Figuras del pop, figuras de la cultura popular, que llegan en este caso a la literatura o al cine, y el abordaje es inagotable. Sí, sí, Ali Mumbaye. Sí, muy bien. Ali Mumbaye, gritaban, muy bien, Luz, muy bien ahí. Ali Mumbaye, que significa Ali, mátalo,
gritaban la fanaticada africana, que evidentemente Ali, como epítome del héroe popular, se había puesto a los africanos en el bolsillo, ¿no? Los había puesto de su lado, y la figura de George Foreman venía a aparecer más como la de un villano, que no venía precisamente por el tipo de estirpe, por el arquetipo o por su personalidad. No tenía el carisma de Ali, no era la figura imán de Ali, y no venía a encarnar estos valores de lucha social que Ali sí encarnaba. Entonces, Ali se compró a los africanos allí, se compró su cariño, y ellos gritaban Ali Boumaye, que era Ali, mátalo. Sí, me acordaba de ese documental, era muy interesante, que se sorprendieron mucho al verlo a Foreman, porque pensaban que era blanco. Sí. En el relato. Sí, y vos sabés que eso pasaba también con, bueno, fíjate vos, ¿no? Los tiempos de que estamos, es tiempos donde no había internet, no había redes sociales, lo que es la construcción, por eso también vuelvo al título, Hombres, Mitos y Leyendas, cómo se construye ideológicamente un mito y qué significa esto de hablar de héroes deportivos cuando los elevamos a ciertas figuras de mártires, cuando Ali y Foreman se enfrascaron en un combate que duró 8 rounds, que fue una salvajada, y me haces acordar también a lo que fue la trilogía de Ali con Frazier, que Frazier también, combates que duraban a 15 rounds, una locura, un cuerpo a cuerpo en donde se dejaban alma y vida, y que también era un contrapunto ideológico, porque en ese momento a Frazier le decían Tío Tom, le decían que encarnaba los valores de la América capitalista blanca, por más que Frazier también era un boxeador de color, de raza negra. Pero bueno, vos fijate cómo se fue labrando el relato y la narrativa, y Ali, agudo, inteligente, astuto y sagaz como era, más rápido que nadie, sabía captar eso perfectamente a su favor, como para ya, antes de subirse al ring, tener ganada la batalla psicológica, no nada menos. Amedrentaba a su rival de esa forma. Claro. Y bueno, no podía sacarme de la cabeza esa imagen, más allá del deporte, sino más bien una cuestión social. Sí. De un zoológico humano en Bélgica. ¿Cómo es eso? Una imagen de los años 50, donde tenían a una niña africana alimentándola como si fuese un simio. Oh. Y que eso, bueno, habla de todo un contexto mundial, porque no se tomó esa foto como algo de reprobación, sino verdaderamente como una curiosidad. Bueno, sí, yo reciente comentaba el caso de Emmett Till, que fue el chico que desfiguraron y que todavía pueden encontrar en internet, si buscan lo que es la imagen de su rostro desfigurado en el féretro, que es terrible, lo que causó eso, las revueltas que causó a nivel social, y no era para menos, la indignación, y los blancos vanagloriándose, era casi como un trofeo, ¿no? O lo que fue el caso también que mencioné de Rosa Parks, o lo que fue del asesinato del padre de Malcolm X, de Malcolm Little, y bueno, y tantos y tantos y tantos y tantos casos de segregación, de violencia, ¿no? Lo que ocurrió con el poeta James Baldwin fue también muy importante, con Langston Hughes fue también muy importante, las voces literarias, las voces poéticas del Harlem de aquellos años, y eso también lo comento en el libro, de todo este entramado cultural, social, en lo que tiene que ver con el baloncesto, comento también acerca de lo que es el
el Black Five era, ¿no? En donde se integraban 5 jugadores de color enfrentando a otros 5 jugadores de color y no podían enfrentarse con jugadores blancos hasta que luego la Asociación de Básquetbol Norteamericana, fundada en 1946, lo que luego conocimos como la NBA, ¿no? Que es la Liga Profesional de Baloncesto, integra jugadores blancos e integra jugadores negros, pero fue todo lentamente progresivo y superando el estigma de ser la minoría, ¿no? Y me parece que en ese sentido el deporte ha abierto puertas y ha sido un instrumento consonante con el mensaje social. Por eso te decía hoy, cuando comenzamos con nuestra charla, las hazañas deportivas dentro de los límites del campo deportivo en donde te desempeñes tuvieron un impacto mucho mayor, ¿sí? Porque se convirtieron en triunfos sociales y en conquistas sociales. Claro, y esto, sin lugar a dudas, tiene una repercusión al día de hoy. Sí, mira, la repercusión es innegable. Hay ejemplos que todavía perduran. Hay una foto que incluyo en mi libro que es bastante icónica. Es una foto tomada en la Casa Blanca, ¿no? En The White House. En donde las altas cúpulas del poder se reúnen con un comité deportivo, que es una foto histórica que seguramente alguna vez habrás visto, que estaba integrado por Bill Russell, Muhammad Ali, Kareem Abdul-Jabbar y James Brown, el jugador, el quarterback de los Cleveland Browns, de fútbol americano. Y bueno, James Brown hoy está bastante anciano ya. Ali, por supuesto, no está entre nosotros, pero Bill Russell y Kareem Abdul-Jabbar siguen siendo voceros a través de las redes sociales y siguen manifestándose acerca de cuestiones de segregación y de racismo y de xenofobia que tristemente siguen ocurriendo. Y yo creo que figuras preponderantes que ha tenido el nuevo siglo, o te diría las últimas 3 décadas en el baloncesto, como Michael Jordan, como Kobe Bryant, como LeBron James, han tenido seguramente estos líderes, estos espejos en quienes guiar también sus luchas. Sí, seguramente, porque como decíamos antes, Muhammad Ali fue... Que así como en su momento sí, Muhammad Ali fue un ícono no solo deportivo, sino social y humano, sí, los deportistas actualmente se están posicionando, bueno, en un lugar similar. Sí, es que me parece que es fundamental utilizar la plataforma deportiva. A ver, es un lugar de poder, indefectiblemente. Es un lugar de poder, vos... Con el tipo de connotación y de incidencia y de poder de persuasión que tiene una estrella a nivel mundial. Hoy yo reciente mencionaba a LeBron James, ¿no? Pensemos en lo inspirador que puede resultar este tipo de figuras, como lo fue en su momento en los años 90 Michael Jordan, o como lo fuera Kobe Bryant a comienzos del nuevo milenio. Pensemos en figuras sumamente inspiradoras que son el espejo a través del cual se miran chiquitos, jovencitos que quieren empezar a jugar baloncesto. Ya estaba la icónica y tan mentada frase en los años 90, "Be like Mike", ¿no? Como decía el comercial que grabó Spike Lee con las zapatillas de Nike, "Be like Mike". Bueno, todos querían ser como Mike, me refiero a Michael Jordan. Bueno, imagínate vos, por eso te digo, el poder que tiene un atleta en su voz para transmitir el mensaje
¿Te acordás lo que pasó con bueno, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Breonna Taylor, la niña afroamericana que asesinó a quemarropa a la policía? Recuerdo a LeBron James salir a un estadio antes de un partido que tenía televisación nacional, con lo que hoy son también las televisaciones nacionales. Por eso te digo, el poder de magnificar a través de una imagen o de un mensaje, ¿no? Con la remera, I can't breathe, no puedo respirar. Bueno, o por ejemplo, se me viene también lo que fue cuando censuraron a Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano, porque hincó su rodilla con el himno norteamericano, ¿no? También con motivo de estos sucesivos y recurrentes abusos de la fuerza policial y la necedad y los oídos sordos que hizo el gobierno de Trump en su momento. Y en respuesta, LeBron James y tantos más en la NBA llevaron a cabo el movimiento también de hincar rodilla al piso cuando sonaba el himno norteamericano, ¿no? Entonces, por eso te digo, y si sumamos a este cóctel lo que representan las redes sociales, los millones y millones y millones de seguidores que atrae un atleta, por eso son gente con muchísimo poder, y es el poder, digo, es la herramienta de comunicación y de convencimiento, por eso, ¿cómo no van a usar su voz para involucrarse en temas sociales que los atañen? A mí, el compromiso que tiene LeBron James es algo fehaciente, es comprobable. En lo personal me conmueve porque me parece que representa cabalmente y que sigue la estirpe de figuras como las de Ali. A ese nivel lo dimensiono a LeBron James, porque no solamente cambió la forma en que concebimos el deporte, sino que se convirtió en un ícono mundial. Y este tipo de compromiso políticamente incorrecto, dirán muchos, y socialmente tan comprometido con las causas de su gente, me parece algo absolutamente encomiable y para validar. Claro, por supuesto. Yo te agradezco de corazón esta entrevista. No sé si querés sumar algo más. No, yo te agradezco a vos, Luz, el espacio de aire, la charla. Gracias por interesarte en el libro, por invitarnos a dialogar acerca de estas temáticas que nos atañen, en donde, ya te digo, la hazaña deportiva pasa a un segundo plano y nos queda mucho. Por desandar en la charla, podría ser interminable porque el siglo XX nos ha legado historias de superación. Mientras te hacía este relato, recordaba, por ejemplo, lo que tuvo que luchar Jack Johnson a comienzos de los años 20 para convertirse en el primer campeón negro, en el primer boxeador afroamericano, en poder enfrentar a un boxeador de raza blanca. Fíjate vos. La necedad, lo arcaico de los conceptos, una rigurosidad y una severidad primitiva realmente para comprender por dónde pasan los valores sociales, humanos y las aptitudes y los merecimientos deportivos, ¿no? Que por otra parte, Jack Johnson tenía una compañera sentimental que era de tez blanca y no podía mostrarse en público con ella. Cosas inauditas. ¿O qué ocurrió con Joe Louis cuando en los años 40 se convirtió en el símbolo, en el orgullo de la comunidad negra en plena Segunda Guerra Mundial y lo hacen enfrentar con un alemán que era Max Schmeling, que injustamente termina siendo vinculado a las fuerzas del nazismo, ¿no? Cuando se mete la política con el deporte y se convierten los deportistas en trofeo de una causa que no les pertenece. Por supuesto, después Joe Louis estuvo 10 años sin poder pelear hasta mucho tiempo después de acabar la guerra. ¿Qué ocurrió con Magic Johnson cuando en los años 80
era la superestrella de la NBA por excelencia, con una NBA que se globalizaba a pasos agigantados, y contrae HIV y debe sortear todo tipo de prejuicios que hoy, francamente, nos resultan inauditos. Por eso hemos avanzado muchísimo y queda mucho tramo por avanzar, pero así es la evolución del pensamiento humano y las dinámicas de las sociedades. Así que yo te agradezco para que me hayas invitado a una charla tan profunda. Y quienes quieran conseguir el libro Hombres, Mitos y Leyendas, editado por la imprenta Servicop de aquí de la Ciudad de La Plata, los invito a visitar la tienda online de imprenta Servicop o mis redes personales en mi página web, maximilianocurcio.com. Allí pueden solicitar un ejemplar en físico o en digital del libro, en donde podrán encontrarse con algunas de las historias que aquí hemos hablado contigo, Luz, y con otras muchas más que merecen ser evidenciadas. Perfecto, entonces lo vamos a compartir también para facilitar el acceso. Claro que sí, muchísimas gracias, es de enorme ayuda. No, por favor, te agradecemos de corazón y seguramente nos vamos a volver a comunicar. Ojalá, cuando quieras. Fue un placer hablar contigo, Luz. Quedo a total disposición para futuros encuentros. Te mando un gran abrazo a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Un placer. Placer Hasta igualmente. La próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.